verdad que entramos un poco confiadas, de la mala manera, pero vamos a ir a poco jugando mejor, más confiada, pero mejor. Todo tema de cabeza, más que nada. No entra relajada, ni que ya lo ganaste, ni mucho menos. Va a ser una liga muy pareja, y todos los equipos son duros. Y el último partido que jugamos, que fue contra San Lorenzo, que perdimos 3-2, estuvo muy parejo, en momentos tuvimos desniveles, pero se jugó muy bien. Y contra San José también, bastante bien. Fue un partido muy complicado, porque ellas juegan muy bien. Creo que por ahí tuvimos más suerte nosotras en los cierres. Estuvo muy bueno el partido, terminamos muy cansadas, defendimos mucho los dos equipos, así que, qué sé yo, contenta por haber podido, porque se nos dio a nosotros. Yo me sentí mejor que estuve mejor en defensa por ahí o en el pase, pero sí, estuve bastante pareja, por suerte. Nos preparamos mucho físicamente, tenemos un preparador físico allá en Paraná que como que lo fundamental es tratar de tener el aire para, si el partido se va 3-2 o si es muy peleado, aguantarlo, digamos, y no estar cansadas en ese momento. Sí, sensaciones, ¿qué más te puedo decir? Calentura, porque en los otros tres que vinieron, aparte del primero y sacando el segundo, estuvimos ahí nomás y siempre peleando. Lo que nos pasó, yo creo que un poco al principio estuvimos un poco flojas, pero bueno, después como equipo, bien, ahí bancando. A nosotras esto que te decía de empezar flojas nos saca mucho de la cabeza, porque remontamos, pero remontamos a partir de los 16 puntos, que ya es un puntaje muy alejado a lo que podemos llegar a hacer. Ellas nos defendieron mucho, mucho, y yo creo que nosotros no jugamos nuestro juego. Para mí fue eso, que ellas jugaron muy bien, nosotras también, pero tuvimos nuestras cosas que me parece que los entrenamientos hacemos, en el juego no lo pudimos explayar, sería. Bueno, si de antemano nos contaban que íbamos a hacer un partido así contra un adversario como Echagüe, era muy positivo, porque Echagüe viene de salir 3-2 con San Lorenzo. Ya que el año pasado también mantuvo el equipo prácticamente y se reforzó y estuvo entre los 6 primeros. Así que si nos decían que íbamos a hacer un partido así, durante 2 sets estuvimos, uno le ganábamos, el otro tuvimos la posibilidad de llevárnoslo y bueno, se escapó de que pudimos remontarle un montón de veces al resultado. Creemos que en sí hicimos un buen partido, en la global hicimos un buen partido. Quizás si voy un poco a lo que recuerdo del partido, fuimos un poco irregulares. Fuimos irregulares y con un adversario bueno costó. Pero creo que sacamos muy bien y nos quedó un poquito en deuda el ataque y más que nada el ataque en algunos momentos importantes. Pero bueno, bien, en general bien. No hay que estar triste y rápidamente empezar ya a pensar en mañana, que sí va a ser un partido también muy difícil. El equipo que viene mañana tiene extranjeras y también se reforzó y bueno, nosotros estamos jugando con las chicas de acá de Rosario, ¿no? Y con las que se quedaron. Así que hay que plantearlo rápidamente, ser, como se dice, caraduras y tratar de llevarse todo lo que podamos para casa.